Estimados, si quieres convertirte en un emprendedor, lo tienes que hacer por las razones correctas. ¿A qué me refiero cuando digo esto? Muchas personas tienen la idea de emprender o quieren emprender, quieren tener su propio negocio, quieren comenzar a facturar pensando en el dinero, pensando desde el principio en cuánto dinero van a ganar, en cuánto van a obtener, en cuál será su beneficio. Y desde mi punto de vista, esta no es la manera correcta de comenzar a emprender, o este no es el principio o el valor que nos debería impulsar a emprender. Si nosotros queremos emprender, debería ser, desde mi punto de vista, por las siguientes razones. El primero de ellos, o la primera de ellas, es porque quieres resolver un problema. ¿Has encontrado un problema? ¿Cómo lo encuentras? Pues sencillamente porque la gente es experta en llorar. Entonces, cuando repetidamente tú te encuentras con personas que lloran y lloran y lloran y lloran por el mismo tema, porque el mismo tema las aqueja o el mismo tema les duele, pues tú lo que tienes que encontrar es la manera de resolver ese problema. Y si el problema es que la gente llora demasiado, pues seguramente a lo que te tendrás que dedicar es a vender pañuelos, y seguramente te irá muy bien vendiendo pañuelos. El hecho es que la primera razón para emprender, para querer emprender, para querer tener un negocio propio, es resolver un problema. La segunda razón, pero no menos importante, es que tú quieres servir. La gente quiere tener las cosas más fácilmente o más rápidamente o de manera más económica. Entonces, tu labor como emprendedor, tu labor como empresario, es servir. ¿Quién es el que se queda con la mayor parte del pastel, del pastel, o quién es el que se queda con la mayor tajada del mercado? Aquellos que desarrollan la mejor estrategia para servir más, entregar más, proveer más, producir más, añadir más valor, añadir más calidad, generar un producto o un servicio extraordinario. El hecho es que una de las razones más nobles para emprender es servir. Encuentro un problema, también encuentro la clave para solucionarlo, y a continuación lo que me impulsa a emprender es la actitud que tengo para servir. Yo quiero servirte, yo quiero resolvértelo, yo quiero ayudarte, yo quiero decirte cómo se soluciona, yo quiero entregarte la solución, de verdad que te quiero ayudar. Esa debe ser nuestra actitud mental cuando emprendemos, porque lógico, cuando es muy claro para mí que estamos en un mundo en el cual a la mayoría de las personas no les interesa servir, no les interesa el prójimo. Lo que les interesa es simple y llanamente el dinero. ¿Cuántos beneficios van a obtener? ¿Cómo se van a lucrar? ¿Cómo van a obtener ese dinero? ¿Cómo van a hacer para que ese dinero llegue en grandes cantidades? Estamos en ese mundo y lo tenemos que aceptar. Pero cuando tú te encuentras con un negocio, o cuando te encuentras con una persona que te entrega valor, que te soluciona un problema, que te hace la vida más fácil y que te sirve y te sirve y te sirve, y tú le preguntas y te sigue sirviendo, tú le compras, es decir, él te vende y después de venderte ya no te deja a un lado, sino que te sigue sirviendo y te sigue intentando ayudar, entonces los consumidores habrán encontrado una verdadera joya, que es alguien que verdaderamente está interesado en servirles. Claro, son este tipo de personas las que tienen actitud de servicio, las que verdaderamente se hacen ricas. Y no estamos hablando de que para volverse ricos, o para construir fortuna, o para construir un imperio, nos tengamos que convertir en la Madre Teresa de Calcuta, o nos tengamos que convertir en un santo. No, yo no me estoy refiriendo a eso. A lo que yo me estoy refiriendo es que cuando tú encuentras un problema e intentas resolverlo, tú no piensas en cuánto te vas a ganar por resolverlo. Tú lo que te enfocas es en la manera adecuada de resolverlo, entregando el mejor producto o servicio posible al mejor precio posible. Esa es la forma en la cual, en una economía de mercado, en un sistema capitalista, cualquiera de nosotros se puede volver rico, cuando nos enfocamos en entregar el mejor producto o servicio posible y al mejor precio.
Eso es una actitud de servicio. Le estás entregando al mundo un producto de excelente calidad, extraordinario, que añade valor, que soluciona problemas, pero además al mejor precio posible. Y si la persona necesita más ayuda, si la entregas y si necesita más valor, se lo sigues entregando y se lo sigues entregando y se lo sigues entregando. Y eso es una verdadera actitud de servicio. Y eso es operar de una manera en la que realmente estamos capacitados para construir un negocio que facture millones, un negocio que pueda llegar a las grandes alturas de su sector, un negocio que esté a la vanguardia y que sea una punta de lanza, que sea verdaderamente un referente. No pensemos en el dinero. Cuando nosotros pensamos en el dinero, estamos pensando es en reducir gastos, estamos pensando es en entregar menos, estamos pensando es cómo recibir más entregando menos, estamos pensando es en todas aquellas variables que seguramente podrían erosionar, escúchame bien por favor, erosionar el futuro, podrían erosionar a largo plazo el crecimiento de nuestro negocio. Para crecer más, yo tengo que servir más, producir más, entregar más, aportar más valor, añadir más valor y añadir y añadir y añadir y añadir y servir y servir y servir y entregar y entregar y entregar y entregar y nunca cansarme de entregar, porque estamos en la vida, es la ley del karma. Entre más tú entregas, más recibes. Entre más valor añades a la vida de otras personas, más valor estás añadiendo a tu propia vida. Entre más tú enseñas a otras personas a resolver sus problemas, creo que mejor estarás resolviendo tú tus propios problemas. Eso es lo que me ha ocurrido a mí con Experium. Yo explico y explico cosas que a mí me han ocurrido, errores que he cometido, etc. Y adivinen quién es el que más aprende cada vez que yo publico uno de estos videos. El que más aprende soy yo, porque traigo esos recuerdos y tengo esas experiencias en mi cabeza que muchas veces se quedan en un cajón de los olvidos. Pero cuando yo hago un video, porque lo he recordado y lo dejo aquí sintetizado, materializado, esto lo retrotraigo, esto lo traigo al presente y, oh sorpresa, esa experiencia que es mía, yo la traigo y la pongo en el presente para utilizarla en el presente y no volver a cometer los errores del pasado. Por lo tanto, para mí servir a otras personas en términos de educarlos financieramente, en términos de servir, en términos de entregar mi experiencia y mi conocimiento, yo sé que al que más beneficia es a mí mismo, y por eso lo hago con tanta pasión y con tanto cariño y con tanto amor. Es para ayudar a los demás. Pero cuando tú ayudas a los demás, en el fondo, a quien verdaderamente estás ayudando es a ti mismo. Y esto uno no lo comprende al principio, pero viéndolo en retrospectiva, allí es cuando uno ve que el aumento vertiginoso en los ingresos está totalmente alineado o está totalmente alineado con tu actitud para servir y por tu actitud para entregar, para añadir valor y para intentar ayudar a otras personas a resolver sus problemas. El aumento en los ingresos está íntimamente ligado, íntimamente asociado a nuestra actitud para servir y entregar valor, incluso sin esperar nada a cambio, porque como en muchas ocasiones lo he dicho, no existe negocio más rentable, no existe trabajo más rentable que genere más valor, más beneficios y más riqueza a largo plazo que trabajar gratis. Y esto es totalmente loco, pero es así. Trabajar gratis es lo que más aportará a tu propia construcción de riqueza y le aportará al crecimiento de tu negocio. No te preocupes por el dinero. Es decir, preocúpate por pagar tus facturas. Pero cuando hagas algo, tú no puedes pensar en el dinero, porque entonces tendrás la motivación incorrecta y le darás el sentido inadecuado a tu negocio, porque el verdadero sentido es servir a los demás, solucionar problemas, entregar el mejor producto y servicio posible y al mejor precio. Espero que este video te sea de gran ayuda. Yo estoy hablando en perspectiva.
asociando tantas cosas que me han ocurrido primero como inversionista, como trader y ahora como dueño de negocio. Interésate y enfócate en aprender cómo servir más, cómo producir más, cómo añadir más valor, y al final los resultados simplemente será una cosecha. Tú estarás sembrando, 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 y en un momento llegarás a recoger y a recoger y a recoger, y allí es cuando te disparas y ya no paras. Me despido, y espero que nos veamos en la próxima. Hasta pronto.